Buenas gente preciosa del internet, mi nombre es Black Game y estamos de vuelta en un nuevo episodio de En 10 Minutos En. Esto es otro juego pretencioso o Another Pretentious Game, si prefieren el nombre en inglés. Antes de comenzar les quiero comentar que, como les había mencionado en la página de Facebook, que está en descripción, les había comentado que había tenido un par de problemas con las grabaciones de los juegos y perdí como 7 grabaciones que hice un día. Así que después de recuperarme de tal golpe emocional que me afectó aquí justo en el corazón, puedo volver a traerles su programación tradicional. Ahora bien, el juego que he elegido es uno de los juegos que había perdido dentro de las grabaciones y que vamos a llamar esas grabaciones o esos episodios los episodios perdidos de Black Game. Y la cosa es que este juego se consiste en básicamente en un juego de puzzles. La idea es que tú vas dibujando una línea, ¿ya? La idea es que con esta línea tú tienes que ir recogiendo todos estos estas pelotitas que aparecen acá enfrente, ya, pero solamente puedes hacer como un movimiento. A medida que vas pasando el juego va revelándote una línea de un poema, ya. Por eso es como un poco pretencioso, un poco poético, como trata de hacer más de lo que es, ya. Así que sin más preámbulos, vamos a eso. ¿Cachai? Hago esta línea y pum, se va. Recuerda esta vez que me prestaste tu auto y lo choqué, ya. Aquí un poco, aquí entra la primera dificultad del juego, ¿cachai? Entonces lo que vamos a hacer es esto. Hacemos esto, ¿ya? Después hacemos como para que haga el quite de la línea y después se vaya así. Y una vez que tenemos más o menos la línea adecuada, la soltamos y repite el movimiento. ¿Ven? Sencillo. Pensé que me matarías. Y un poco más lento, pero creo que va... Creo que va bien encaminado a esas líneas, ¿vamos? ¡Sí! Pensé que me matarías, pero no lo hiciste. Bueno, como ven, el juego es súper poético y... ay, espero que... espero estar haciendo bien esta línea. A ver, muy mal. Pero no lo hiciste. A ver, ¿cómo voy a proceder con esta línea? Lo que quiero hacer es que haga este movimiento, ¿sí? Y después para abajo de nuevo y se vaya. Pero creo que tengo que soltarla como por aquí o por acá. No, por acá. Rayos, desapareció la línea, maldita sea. Me carga cuando eso pasa. Ya vamos, vamos de nuevo. Nice, la cagué. En general es como harto... es un complejo proceso de prueba y error este juego. No digamos que es extremadamente sencillo. ¡No! Fracasé. No digamos que es muy complejo, pero a veces puede ser un poco cargante, digamos. La idea de estas pelotas es que a veces, o sea, además de que te bloquean, también te pueden permitir ver más o menos cuál es el movimiento que quieres hacer, ¿cachai? Entonces te ayudan a medir un poco. ¿Ves? Así. ¿Recuerdas ese día? No sé, ¿lo recuerdo? ¿Debería recordarlo? ¡No! ¡Weón! ¡Qué van a! Hermoso. Hermoso. Bueno, y a veces se da para este tipo de situaciones donde fracasas patéticamente tratando de achuntarle a la línea. ¿Recuerdas ese día que te llevé a la playa? Una cosa así. Ya, vamos. Listo. ¿Y está de verdad lloviendo como dijiste que lo haría? Aquí, el mismo caso de como hace 2 niveles atrás. Y soltar como por aquí. Rayos. Ah, no, ya caché más o menos cómo quiero hacerla. Pero tengo que soltarla como por ahí. No, no, justo ahí no, mira, esquivé todas. Pero era el mismo movimiento que tenía que hacer. Como por ahí, vamos. Rayos. Ah, claro, si lo hago de esa forma se va a ir sí o sí a chocar. Ya, algo así creo que es la línea adecuada. Rayos. ¡Maldita sea, no! ¿Por qué no me resulta? Loco, de verdad yo logré, cuando empecé a jugar este juego, o sea, cuando lo jugué por la vez pasada, no completarlo todo en una pasada, en los 10 minutos, pero sí lo completé. Como en 20. En general no es tan difícil. No es tan difícil, solamente que tenéis que pillar la línea adecuada. Que eso es lo más complejo que tiene. No, pero ¿por qué? Pero no. A ver. Línea parte hacia abajo, entonces. ¿Algo así? Ah, maldición. Mira ese fracaso. Mira ese fracaso, weón. Es perfecto fracaso. Y ahora sí vamos. Desde... no, desde como por ahí. ¡Pero weón! Ya, ahí sí, ahí sí. ¡No! ¿Pero por qué? Loco, ¿por qué no resulta ya? No, tiene que resultar. Esta weá va a salir, va a salir. Yo lo sé. Maldita sea, fracasé de nuevo. Pero caché que sí es la misma instancia que estoy haciéndolo. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Si yo estoy haciéndolo bien, no estoy fracasando. Mira, ahí, ahí. Ahí sí, loco, mira, mira. Pensé que dirías, te lo dije. Ya vamos, ve línea. Pero no lo hiciste. Bueno, en general el poema, el que está haciendo alusión en el juego, es súper famoso. O al menos yo lo he visto antes. O sea, además de la vez en que jugué anteriormente el juego. ¿Recuerdas esa vez que olvidé decirte que el baile era formal? Quiero una línea más o menos así. Y que salga de por aquí. Oh, rayos. Oh, rayos. Rayos. A ver. Y sí, sí. Y listo. ¿Y viniste con jeans? Oh, Dios. Lo chistoso es que también podéis sacar la línea de la pantalla, como por si fallas demasiado, o sea, como para hacerlo más sencillo. Pensé que me ayudarías. Ah, rayos, aquí estoy como en una complicación. O tal vez no. Bueno, sí. Bueno, cuando yo lo invertí por primera vez pensé que lo que más te convenía era hacer este tipo de ondas, pero la verdad es que no son tan efectivas como pretenden ser en un primer momento, ¿cachai? Tampoco hacer espirales. Aunque te pueden ayudar a recoger hartas cuestiones y puede parecerte efectivo, no es tan... sale más a cuenta hacer las cuestiones como con el movimiento que pretendes que se haga, ¿cachai? Como hacerlo ahí. Ah, maldición. Maldición. La he cagado, tío. Ya vamos. ¿Y de nuevo? Sí, sí. ¡No! 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 ¡Ah! ¡Puta la weá! Pero loco, ¿cachai que esa es la estrategia? Esa es la estrategia que te dará el camino al éxito en este juego. Ah, me dicen, la cagué, ¿no? Pum, pum, pum. He de tener las primeras cuatro. Y pum, pum. Ah, maldición, se me da. Ese es el problema, como que de repente se te atora un poco el mouse. De vuelta a hacer las líneas. Nah, la weá, ¿en serio? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! Ha, ha, ha. No, creo que hice el segundo cuadrado muy corto. Sí, lo hice muy chico y aparte mal. Como que tenéis que hacerlo un poco más amplio de lo que puede parecerte en un primer momento. Tal vez no tan amplio. Ah, maldita sea. Vamos. Si no era tan difícil, de verdad no es tan difícil, weón. Ahora la estoy cagando, pero no es tan difícil. Ya, primer cuadrado. No, no, pero no. Oh, weón. A ver, si sale de nuevo así como por casualidad. No, 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 no. Vamos, de vuelta. Última vez, último intento, vamos. Vamos, línea, yo confío en ti. No, se fue a cualquier parte la weá. Ah. Ya, ahora sí. Sí o sí me tiene que salir así. Puta la wea, en serio no agarró dos. Hermoso. Mira, si en general no está complicado como le estoy diciendo, de verdad, de verdad. Puede parecer que la estoy cagando, pero en verdad no está complicado el juego. ¿Por qué siempre es la última pelota, weón? Bueno, cuando todo sucede puede hacer esto, ¿cachai? Y cagarla más. 16, súper chistoso cuando hacían malas líneas, pues weón. Y esto es literalmente esperar que tener un poco de suerte. A ver si resulta. Oh, no, solamente se falta una más. ¡No! Y ahora se fue la línea. Y no volverá. No volverá jamás. Cuando toda la estrategia se va al carajo, lo único que te queda es tratar de juntarle con un poco de suerte. Pero parece que el caso no va a ser hoy día. Lamentablemente pensé que esta vez sí lo podía hacer de una pura pasada, pero no resultó. Así que damas y caballeros, si ustedes quieren seguir el juego, los últimos niveles son más sencillos que estos, debo confesarles. Así que espero que les vaya mejor que a mí en esta pasada. Así que los dejo invitados para que nos sigan en un próximo episodio en 10 minutos en. Mi nombre es Black Game, el link está en la descripción. Y eso sería todo por hoy. Hasta la próxima. ¡Chau!